Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos ustedes. Aquí compartiendo la información del sector agropecuario, Campo Directo, como todos los sábados, aquí por la pantalla de Tele 8, compartiendo este último fin de semana del mes de marzo. Les recordamos, nuestro teléfono de contacto es el 0351 15 511 84 46. Nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, con todos los informes que habitualmente emitimos aquí en nuestro programa. Para hoy tendremos los siguientes temas. Se viene la jornada de sorgo. El campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias se prepara para una nueva muestra de la red de evaluación de cultivares de sorgo. ¿Cómo evolucionaron desde la siembra a la cosecha? El INTA prepara las octavas jornadas forrajeras, una nueva edición de esta exitosa propuesta que crece año tras año. Más de 70 empresas con nuevas propuestas tecnológicas se darán cita en Manfredi. El agregado de valor ya es una realidad. Diálogo exclusivo con el secretario de Agregado de Valor de la Nación, Néstor Roulet. Expo Agro 2017, las maquinarias agrícolas brillaron ante un nuevo horizonte del campo, expectativas y buenos negocios. Crisis de la carne en Brasil, ¿cómo puede afectarnos y qué oportunidades tendremos ante los mercados internacionales? Monitoreo de plagas, malezas y enfermedades. El ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal nos alerta de ataque de chinches en soja para esta última campaña de cultivo. Todos estos temas y mucho más aquí en Campo Directo, luego de la presentación de nuestros auspiciantes. Auspician este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, 50 años para la agroindustria. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Comenzamos de esta manera el primer bloque de Campo Directo en este sábado 25 de marzo. Nos vamos por unos instantes al campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, porque el próximo jueves se realizará en este establecimiento una nueva jornada de la red de cultivares de sorgo, cómo evolucionaron desde la siembra hasta la cosecha. Ingeniero Daniel Pinotti, contanos de qué se trata esta jornada de sorgo. Bien, la jornada nace porque el INTA en su momento dejó de realizar esta actividad. Y con docentes de la cátedra de fitopatología, a través de gestiones de diferentes notas, logramos que el campo de escuela de la facultad fuese designado como nuevo punto de evaluación de un ensayo comparativo de rendimiento en el cultivo de sorgo. La acreditación se va a iniciar a partir de 8:30 horas en el mismo campo de escuela de la facultad. Está programado una serie de charlas relacionadas al cultivo, tales como se va a hablar de calidad de harinas de sorgo, aptitudes a harinas para consumo humano. Hay un bloque fuerte que está destinado a hablar sobre identificación y diagnóstico de enfermedades en el cultivo. Supuestamente habrá alguna actividad a campo, se visitarán cultivos. Seguramente el eje principal de la jornada va a estar basado en una visita al ensayo comparativo de rendimiento, en donde tanto alumnos, productores y demás profesionales pueden ver y comparar los diferentes híbridos. ¿Quiénes van a participar? ¿A quiénes está hecha la convocatoria? La convocatoria está hecha en sí a un público en general, es abierta, pueden participar tanto alumnos de diferentes áreas, profesionales, docentes, incluso productores. Que en esta actividad juegan un papel muy importante los estudiantes. Así es, todo este trabajo no se podría haber realizado sin el aporte de ellos. Son estudiantes de tercer año que han participado activamente desde un inicio. Los verdaderos protagonistas de este ensayo son ellos y van a estar presentes en la jornada. Sí.
También el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, prepara sus octavas jornadas forrajeras previstas para el 10 de mayo en la Estación Experimental Agropecuaria de INTA Manfredi. Estuvimos dialogando en Expo Agro con el ingeniero agrónomo Federico Sánchez, coordinador de este importante evento. Este año lo vamos a desarrollar el día 10 de mayo, el miércoles 10 de mayo. Vamos a concentrar toda la actividad en un solo día. Durante la mañana vamos a tener las tradicionales capacitaciones, 7 capacitaciones, donde vamos a tener 2 técnicos del exterior, uno de la Universidad de California, donde nos va a hablar de todo lo que es la lechería, las últimas novedades y los avances en la intensificación de la lechería. Y qué aspecto hay que tener en cuenta y cómo debemos avanzar en ese proceso. Y después vamos a tener en lo que es manejo de feedlot, en todo lo que es engorde corral, a un técnico de la Universidad de Illinois, que nos va a hablar de la última novedad en nutrición, en manejo de forraje conservado y también en manejo de subproducto de la industria, como es la burlanda, en lo que es engorde corral, que está teniendo mucha novedad en Estados Unidos en cuanto a investigación y en cuanto a que se ha adoptado en sistema productivo. También vamos a brindar una capacitación intensiva para mixeros, donde le vamos a tratar de mostrar a todo lo que es los costos ocultos que tiene el sistema de alimentación en los establecimientos, ya sea de carne, pero fundamentalmente de leche. El año pasado tuvimos 47 máquinas en acción. Este año vamos a trabajar en la particularidad que en los distintos rubros, ya sea de picadora o en los distintos puntos de unificación o de mixer, todos los equipos trabajen en forma simultánea para mostrar la tecnología. Siempre el objetivo es mostrar cómo trabaja y cómo debemos aprovechar esa tecnología. Miércoles 10 de mayo, INTA Manfredi, la entrada es libre y gratuita, pueden preinscribirse en nuestra página, que es www.cosechayposcosecha.org, para acceder en forma más rápida, si no lo pueden hacer a partir de las 8 de la mañana el mismo día 10 de mayo. Y bueno, cada uno de los asistentes se va a llevar una publicación de más de 120 páginas con toda la información que le estamos ofreciendo. Lo esperamos todos, va a ser de las 9 de la mañana hasta las 18 horas y va a ser una capacitación tanto teórica campo para toda la producción de carne y de leche. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Bueno, un remate ágil con 703 cabezas, muy poco lote invernada, en su mayoría hacienda de gorda. El consumo liviano, lo poco que había de novillito liviano, marcó una tendencia para arriba en los precios. Hicimos hasta 33.50 algún lote, muy parejo ahí en los 32.50, 33. Toda la mercadería más liviana buena, pero ya hablando de un novillo de 360, 370 hasta 400 kilos, entre los 32, 32.50. Y después los precios ya en novillo un poco más pesado, pasando los 400 kilos, entre los 30, 31, mucho novillo, ¿no? La vaquillona un poco parecido, lo que fue en la categoría liviana, también pisó los 33 pesos y después la más pesadita, entre 31.50 a 32.50, muy parejo. Había mucha vaca, la vaca buena rondó los 20 pesos y la otra vaca un poquito inferior, dentro de los 18, 18.50, 19 pesos, caminó casi toda la vaca. Los Bien. Toros, había mucho toro, perdóname que te corte, el toro liviano, un toro que va para consumo, hizo 27, 28 pesos, algún lote pisó los 30 pesos, en los machos enteros. Y después el toro más pesado, 22, 23, 20 pesos, toro gordo bueno, ¿no? La invernada había unos lotes pocos porque como estamos en plena vacunación, pero el ternero más liviano se pagó hasta 37, 38 pesos y el ternero más pesado en los 35, 36, 50 es lo que se manejó. Se nos viene la fiesta del ternero, creo que estamos a muy pocos días ya para el 7, con un remate que bueno, tenemos una expectativa muy buena por las consignaciones que ya tenemos anotadas. Esperemos que el tema de la vacuna funcione bien y que podamos cumplir con lo que venimos estimando, que creo que vamos a tener unos 2.000 cabezas, donde va a ser el 99%, te diría que ternero, novillito y vaquillona, ¿no? O sea que queremos que entre el ternero marca líquida de todos los establecimientos de la zona y por lo tanto hay algo de novillito y vaquillona, muy buena mercadería también, de toda marca líquida de acá, de estancias conocidas. Así que creemos que vamos a tener una calidad
excepcional y bueno, ya los plazos los vamos a anunciar el día del remate. Nosotros estamos muy acostumbrados a vender siempre a 30 días, habrá lotes a lo mejor más pesaditos que se venden con 60 días, pero tenemos muy buenas expectativas. Ingresaron al remate 703 cabezas, de las ventas surgieron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 32 pesos con 75 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 31 pesos con 75 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 32 pesos con 50 centavos. Vacas buenas, 19 pesos con 25 centavos. Y toros, 20 pesos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 36 pesos con 50 centavos, y terneros de 150 a 200 kilogramos, 35 pesos con 25 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, lunes 27 de marzo a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Nos vamos a una pequeña pausa, ya volvemos con estos temas aquí en Campo Directo. El agregado de valor ya es una realidad. Diálogo exclusivo con el secretario de Agregado de Valor de la Nación, Néstor Roulet. Expo Agro 2017, las maquinarias agrícolas brillaron ante un nuevo horizonte del campo, expectativas y buenos negocios. Crisis de la carne en Brasil, ¿cómo puede afectarnos y qué oportunidades tendremos ante los mercados internacionales? Monitoreo de plagas, malezas y enfermedades. El ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal nos alerta de ataque de chinches en soja para esta última campaña de cultivo. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contactate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. SF, acoplados de hacienda multipropósito y fijos, playos para cargas generales, acoplados para cerdos y ovinos, trailers para caballos, fijos y cigüeñas y una amplia gama de opciones y trailers adecuados a su necesidad. Industrias Metalúrgicas TCF, en Camilo Aldao, Córdoba, y red de concesionarios en el país. Mauricio Fonseca, venta y comercialización de toda la línea PLA, servicio, asesoramiento y repuestos de pulverización, Pilar, Córdoba. Ingresamos de esta manera al segundo bloque de Campo Directo. Nos vamos a San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Un equipo de Campo Directo participó de Expo Agro 2017 y en esta oportunidad dialogamos con el secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria de la Nación, el señor Néstor Roulet. Le consultábamos sobre los nuevos desafíos que tiene el empresario agropecuario. Vemos el informe. Vos fijate que hace un año vinimos a la Expo Agro a decir estamos nuevamente después de 6, 7, 8 años y a que nos conozcan. Y ahora venimos ya con cosas concretas que estamos haciendo con el SENASA, con el INTA, con innovación y tecnología, con todo lo que es maquinaria agrícola, con el tema de bioenergía. Este es el año de las energías renovables, así que vinimos a mostrar al público en general y al productor en particular que la biomasa no solo lo podemos transformar en alimento y bebida, sino también en bioenergía. Así que contento, trabajando mucho. Y bueno, en un país donde hay que romper estructura, como recién te decía, hay que romper estructura y indiscutiblemente, de pronto tenés dos pasos hacia adelante, medio un poquito hacia atrás, pero nunca hay que aflojar ese pasito hacia atrás para tomar envión y seguir más adelante todavía. A partir de ahora, empezar a tener competitividad.
Yo siempre digo que no es una cuestión, porque hay gente que lo primero que te dice, che, el dólar, no, hay que lograr competitividad. El tema que tenemos que lograr competitividad, para eso tenemos que fijarnos en la productividad. Y estos eventos te ayudan en la productividad. ¿Por qué? Porque vos podés comprar una máquina que en vez de sembrar, no sé, cuatro semillas a 20 centímetros una, 10 otra, podés sembrar bien, podés obtener mayor rendimiento. Por eso yo le digo a la gente que apostemos a la productividad. La forma de ser competitivo es produciendo. Y para eso tenemos que trabajar. Por eso nosotros estamos de la mano de la innovación y tecnología. Se van a venir las cosas nuevas de la Argentina. Van a venir los eventos biotecnológicos, van a venir las máquinas de herramientas, como te digo. Va a venir el riego. Tenemos que empezar a apostar al riego. Una de las cosas, riego complementario. Así que bueno, hay que actualizar. Por eso te digo, todo esto se logra no en forma espontánea, y eso es lo que le quiero decir a la gente, que por ahí hay que poner el hombro, por ahí cuesta un poquito, por ahí hay que sacrificarse un poquito, pero eso es lo que hay que hacer, porque esto no es una cuestión espontánea. Vos fíjate que con el cambio ahora de rotación vamos a tener 7 millones de hectáreas, 7 millones de toneladas más de maíz. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? No tenemos las vacas que lo coman, no tenemos los cerdos, no tenemos las aves, no tenemos para hacer etanol, van a ir al puerto. Bueno, eso no nos tiene que suceder más. Para que no nos suceda más eso, tenemos que hacer una planificación de 4 o 5 años. Por eso esto no es una cuestión espontánea. Trabajemos, pongámosle el hombro y la Argentina va a salir. Seguimos en nuestro recorrido por Expoagro 2017 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, visitando empresas de maquinarias agrícolas. Estuvimos en el stand de Piersanti, que año tras año nos sorprende con la evolución de su tecnología Draper para cabezales de cosecha. Dialogamos con técnicos y el titular de esta importante empresa de Noetinger en la provincia de Córdoba. Estamos acá viendo a nuestra espalda el Draper de 45 pies, que es la última novedad que tiene Piersanti en el transcurso de estos últimos años. La ventaja que posee el Draper sobre una convencional es principalmente que tiene una entrega mucho más uniforme a la cosechadora. ¿A esto a qué se debe? Es que el material, una vez cortado por el sistema de corte, por medio de la ayuda del molinete, lo lleva hacia la lona y la lona le hace una entrega mucho más uniforme al embocador. Esto se debe a que el sinfín, al ser algo mecánico que va arrastrando el material sobre el piso, es como que lo va amontonando. Ve lo que es el sistema de lona, una vez que cae arriba de la lona, lo lleva hasta el centro de la máquina y ahí lo entrega a la cosechadora, haciendo que sea mucho más uniforme y parejo la entrega. Esta entrega mucho más uniforme, ¿qué nos produce? Un menor consumo de combustible, porque el motor trabaja mucho a un régimen mucho más estable, lo que hace que el consumo sea mucho menor. Te permite trabajar de 2 a 3 horas más por día, que eso se debe a que te permite trabajar con un mayor porcentaje de humedad en la planta. Al no tener que estar rozando contra el acero, que es lo que hace que se frene, acá el material cae arriba de la lona y se lo lleva. Otra de las grandes ventajas que posee el cabezal es una menor pérdida por el cabezal y a su vez por la máquina. Esto se ve que el tratamiento mucho más suave que posee por medio del molinete, que es orbital, que hace una entrega mucho más uniforme, ya que le da un empujón al material, a lo que es el sistema, en el sistema de corte, porque es un sistema flexible con la lona rígida. El flexible va por delante de la lona y se va moviendo hacia arriba y hacia abajo, lo que hace que el material tenga que transportarlo desde la cuchilla hasta la lona, y con el sistema orbital lo hace una entrega mucho más pareja y a su vez un tratamiento más suave, lo que produce una menor pérdida. Otra de las ventajas que posee nuestro cabezal es el sistema del preembocador con los cilindros hidráulicos. Esto nos permite que desde la gabina del operador, por medio de una tecla, regule el ángulo de ataque de la puntonera, que eso produce que cuando está el material muy húmedo, nosotros podemos variar ese ángulo, permitiendo trabajar una hora más de trabajo. En este caso estamos presenciando un sistema mecánico, y si no, un sistema hidráulico, se le monta todo un circuito hidráulico al cabezal que hace andar a la lona. Los dos sistemas andan muy bien,
pero con la ventaja que el hidráulico permite regular de una forma más fácil la velocidad, mientras que el mecánico hay que cambiar una serie de engranajes. En el momento de cosecha, cuando ven la gran ventaja que tiene todo el sistema del molinete junto con la lona, al sentir la serenidad del motor que va trabajando parejito, que no traga más a montón y que no se sienten los golpes, la reacción es favorable hacia lo que es la tecnología Draper. Realmente esta exposición ha retomado lo que fue, lo que debe haber sido y lo que es. O sea que estamos en una mega muestra donde, aparte que se suma la voluntad de todas las empresas que hemos hecho un esfuerzo para venir, para acompañarnos y en beneficio propio, porque se está midiendo un ánimo distinto, ¿no? Lo que sí le puedo decir que son 10 años, ¿no?, que hemos incursionado en la lona. Pero es por esas cosas de la vida, ¿no? Hemos incursionado en la lona, hemos sido consecuentes. Bueno, hoy Piersanti puede decir que tenemos un producto estabilizado donde tranquilamente le podemos proveer el cabezal, por más que sea la cosechadora que quieran, nacional, importada, no importa. Y bueno, estamos en condición de proveerle con una alta tecnología electrónica, como debe ser y todo, así que aprovecho para darle este espacio a la ingeniería de Piersanti, a los que se han quedado en fábrica produciendo, que vaya mi saludo a todo el personal. El mercado necesitaba este puntapié, fuimos los primeros en Argentina y en Sudamérica, y bueno, y la lona vino para quedarse, pasó a ser una necesidad en el corto y mediano plazo, así que bueno, ahí estamos para dar respuesta. Son todas piezas que se van uniendo, la familia, la capacitación que se ha llevado adelante con todo el personal, la ingeniería, y ahí me quiero parar un poquito porque también hay unos ingenieros que están ocultos, que son los de cielo abierto, ¿no? Los que van experimentando en el campo y cada detalle que se presentaba nos han hecho saber y fuimos muy ávidos en haberlo escuchado, así que les agradezco a todos esos ingenieros de cielo abierto. Así que yo prácticamente, cuando yo decidí qué hacemos con la fábrica, lo planteé y le dije, bueno, esto para que continúe, con Piersanti o sin Piersanti, ese es el proyecto. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con estos temas aquí en Campo Directo. Expo Agro 2017, las maquinarias agrícolas brillaron ante un nuevo horizonte del campo, expectativas y buenos negocios. Crisis de la carne en Brasil, ¿cómo puede afectarnos y qué oportunidades tendremos ante los mercados internacionales? Monitoreo de plagas, malezas y enfermedades. El ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal nos alerta de ataque de chinches en soja para esta última campaña de cultivo. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Pla, supera tus expectativas. Port Pla, para Porteña y zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Tercer bloque de Campo Directo, nuevamente en Expo Agro 2017 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Allí participamos junto a las firmas de maquinarias agrícolas de la provincia de Córdoba y la gran expectativa que generó este nuevo horizonte del sector agropecuario. Presente junto a la firma Acron de San Francisco en Expo Agro 2017. Sí, realmente otra vez nuevamente acá en Expo Agro. La verdad que para todo lo que es agroindustria es bastante importante, consideramos. Ya el año pasado hubo movimientos muy importantes y la verdad que fue un termómetro para la agroindustria, así que apostando nuevamente con mucho optimismo. Y la verdad que lo que fue ayer fue muy, muy bueno y la estamos pasando
Muy bien. Tenemos el foco muy importante en lo que es agricultura y desde hace unos años ganadería. En la parte de agricultura yo creo que se está muy tecnificado. Lo que se viene es mayor eficiencia, mayor volúmenes, máquinas más grandes. Y en la parte de ganadería estamos con el mixer vertical y con los carros compactadores de forraje y esparcidor de estiércol, que creemos que es a donde se va a ir dirigiendo el mercado, así que estamos incorporando un carro compactador nuevo para colocar sobre camión y a lo largo del año iremos teniendo productos nuevos, un poco más para la parte de ganadería. En realidad vinimos con todas las tolvas de la línea Grand Max, con diferentes capacidades de carga. Tenemos de 23 toneladas, 25 toneladas, 30 toneladas y 35 toneladas. Todas las tolvas están compuestas por dos ejes, con un tren rodante con neumático que tenemos la mínima capacidad de compactación de suelo, que es muy importante. Después también la línea Max, Grand Max, tiene el tubo inclinado hacia adelante, hacia la izquierda y hacia adelante, lo que nos proporciona una descarga muy rápida de hasta 13.000 kilos por minuto. Otra de las ventajas que tenemos, que es un diseño muy compacto, los entreejes están más cerca, entonces la maniobrabilidad de la tolva es excelente. Con respecto a la embolsadora, tenemos la E9700HE, que tenemos un sistema de Easy Lift y bandeja hidráulica, que también es opcional si quieren bandeja hidráulica o mecánica, o si no, si ya tenemos el Easy Lift, ya que está, porque es una opción que la gente ya lo quiere, porque es muy bueno a nivel del manejo, ya con una sola persona se puede llegar a embolsar y colocar la bolsa. Con respecto a la extractora, tenemos dos modelos, EXG300 y EX3600. Ambas tienen una capacidad de 360 toneladas hora. La diferencia está en el uso del cliente que le va, el destino que le va a dar. Bueno, los carros compactadores es una de las novedades también que tenemos en la Expo. Tenemos de tres capacidades, de 40 metros cúbicos, 35 metros cúbicos y 30 metros cúbicos. Lo que es de carro compactador son de 30 metros cúbicos. Ampliamos la gama para aquellas clientes que necesitaban algo más chico y sobre todo para montar sobre camión, porque tenemos la opción de montar sobre camión o sobre chasis, que son direccional o fijo y también se pueden fijar dependiendo si van para atrás o hacia adelante, lo que hace que tenga un radio de giro interesante en el momento de manejar. Y bueno, también tiene una chapa galvanizada, vienen por el tema de corrosión y con el material que se usan, y también lo que es el diseño nuevo, que es la caja que estamos presentando en este momento, ya viene con chapas y con pintura adecuada para el uso intensivo del picado, ¿no? Tenemos cuatro palas niveladoras, que depende del tamaño y la hoja que necesite el cliente y para el uso que le da. Eso seguramente con el área de ventas se pondrán de acuerdo y en base a eso se puede tener diferentes utilidades, ¿no? Gracias a Dios, bueno, Acron al hacer todo venta directa de fábrica ofrece todo lo que es financiación propia desde contado hasta un año y bueno, y hoy los bancos han salido con muy buenas perspectivas, con muy buenos créditos a tasas muy importantes y muy accesibles para los clientes. Por eso, como te dije, nosotros siempre nos moldamos venta directa de fábrica en todo el país. Hay bancos que están más fuertes en una zona que en otro, con muy buenas expectativas. Ayer fue un día de muy mucho trabajo, con mucha gente de toda la zona. Ha venido gente de Córdoba, ha venido gente del norte del país. El año pasado tuvimos un año realmente muy bueno. Nos sorprendió, o sea, con un dinamismo interesante. Este año ya estamos mucho mejor preparados. Ya hemos planificado prácticamente todo el año con los pedidos de mercado interno, con los pedidos de mercado externo. Y estamos haciendo, como vos bien decís, una planificación más amplia. Eso nos permite mejorar todo el proceso productivo, eficientizar en lo que es recursos humanos. Tuvimos que tomar también bastante personal, así que bueno, por suerte las perspectivas son buenas y la empresa se va agrandando.
Y otra de las importantes empresas de industria nacional presentes en Expoagro 2017 es el caso de Apache, esta fábrica de Las Parejas, provincia de Santa Fe, que además de presentar sus tradicionales sembradoras, llevó la nueva línea de tractores Apache Solís. Vemos el informe desde Expoagro. No dejaré que nuestro amor vaya. La verdad que una muestra muy importante, mucha gente, sorprendido de la cantidad de gente el día de hoy. Y bueno, viviendo esta jornada a campo muy linda, creciendo, yo creo que nosotros estamos ubicados a 70 kilómetros de San Miguel de Tucumán, estamos pensando ya en abrir una sucursal en Capital, en San Miguel, instalado con Apache, por supuesto. Y la verdad que veo años muy buenos, después de años que veníamos bastante castigados. Has visto una sembradora gigante en la entrada de nuestro stand, una 27.000 de 36 líneas 52, equipada con Precision Planting. Bueno, Precision Planting, hemos realizado un acuerdo con esta empresa que nos da una cierta tranquilidad a la hora de hablar con productores grandes, con productores de punta, y brindarle una cierta precisión, una precisión a alto nivel, y con un software que te brinda la información que quieras. Al stand también trajimos desde la 27.000, que es nuestra Elite, sí, hasta la 54.000, una sembradora multifuncional que puede sembrar fino y grueso, una sembradora que se está posicionando muy bien en el mercado y la verdad que nos está dando muy, pero muy buenos comentarios y frutos. El año pasado lanzamos el mismo Expoagro la sembradora Hydril 918, también una sembradora que la estuvimos probando mucho tiempo antes de lanzarla al mercado y que, bueno, también es para una zona más específica, pero también puede ser fino y grueso, que no cualquier Hydril lo puede realizar. Al mismo tiempo, toda la línea de implementos como tolvas, mixer y descompactadores. Y como ves acá atrás mío, la parte de tractores, que estamos con un lanzamiento nuevo este año, que es el 110 HP. Estamos importando cada vez más tractores. Nosotros comenzamos hace 7 años con este proyecto de fusión con Apache y Sonalika, una empresa de la India que fabrica hoy en día 150.000 a 200.000 tractores al año, que no es poca cosa. Repetime. 150.000 a 200.000 tractores al año, no poca cosa, por eso lo digo, lo repito nuevamente. Nosotros estamos posicionados en baja potencia de 26 a 100 HP. Este rango de potencia tiene un mercado muy importante en Argentina. Si hoy se venden alrededor de 5.000 o 6.000 tractores, podemos decir el 40% del mercado representa tractores de baja potencia. Hoy, con lo que nosotros estamos importando y este año calculamos llegar a entre 200 y 250 tractores, estamos hablando de casi un 5, un 10% de la cuota de mercado. Quiere decir que ya Apache Solís no es un proyecto, sino una consolidación de en el mercado. Fernando Porcel, que es el gerente de ventas, ha hecho un excelente trabajo en Sudáfrica, principalmente un mercado que hoy... Eso lleva tiempo, ¿no? No, lleva mucho tiempo, mucha inversión, muchos viajes que realiza, más de 100 sembradoras en el mercado sudafricano. Estamos muy bien posicionados, ya nos toman como una empresa casi nacional, diría, en Sudáfrica. Y la verdad que el año pasado y el anteaño terminamos primero en exportación, quiere decir que se está haciendo un trabajo de hormiga y bueno, la verdad que, vuelvo a repetir, muy bien posicionados en el mercado africano. Bolivia también, sí, es un mercado fuerte nuestro, que tenemos un concesionario también que desde hace muchos años y empuja mucho, sí, que eso es importante. Ha presentado el año pasado unas nuevas oficinas, que la verdad que es para envidiar, porque son muy lindas, muy bonitas, Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, Uruguay ahora está un poco tranquilo, pero bueno, por lo que estuve observamos desde fábrica, Uruguay tampoco viene un poco relegado con las importaciones. Sí, nosotros estamos con un proyecto ambicioso de lograr por lo menos mínimamente 200 sembradoras este año, sin contar tractores ni implementos. Sí, la verdad que la apuesta de Apache en Expoagro es muy importante, con dos stand, uno para la parte de tractores, digamos, separado de la parte de maquinaria. Y bueno,
Apache ha tirado, como decís vos, toda la carne en el asador. Por ser el primer año, bueno, Expo Agro llegó bastante bien, creo que va a ir aportando poco a poco un mejor terreno, un mejor lugar, una mejor infraestructura, y de eso nos pone contento, porque darle al productor una mayor, un mejor lugar, con una mejor, mejores baños, mejor infraestructura, hace que el productor venga más contento, venga con más ganas, venga con más interés, y a nosotros también nos da una perspectiva de poder invertir y estar tranquilos en un lugar ya consolidado. Para darte un dato del tercer día de exposición, estamos hablando de, en nuestro caso, alrededor de 150 presupuestos, 10 máquinas vendidas, 60 presupuestos para el Banco Nación, un dato no menor que, bueno, años atrás no lo teníamos, veníamos medio relegado con este tema, ¿no? Bien. Gracias a algunas medidas el campo ha respondido exactamente. Bien. Y venimos haciendo un trabajo muy importante en la provincia de Tucumán. Hace 2 años que venimos con un trabajo importante. Muy bien, venimos de venta, incorporamos la parte Apache Solís, la parte de tractores, la verdad que también está creciendo, la parte sembradora con toda la tecnología que incorporó Apache con Precision Planting, que estamos viendo acá. Sí, sí. Bueno, para nosotros la verdad que es un orgullo representar esta prestigiosa marca y con mucho trabajo. Ya en el último segmento de nuestro programa, los invitamos a compartir una breve pausa y ya volvemos con estos temas. Crisis de la carne en Brasil. ¿Cómo puede afectarnos y qué oportunidades tendremos ante los mercados internacionales? Monitoreo de plagas, malezas y enfermedades. El ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal nos alerta de ataque de chinches en soja para esta última campaña de cultivo. Prepárate para superar tus expectativas. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Un nuevo concepto en servicio. Walcribí, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas. Repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbú y Abelardo Cufia. Walcribí, Ruta 13, Las Varillas. Si hasta ahora la cordobesa te gustaba, prepárate para que te enamore. Con Plan Cordobesa tenés 50 cuotas iguales en Garbarino, Frávega, Musimundo y Zárate. Todo lo que necesitas en electrodomésticos y construcción para renovar tu casa. La cordobesa más linda te acompaña siempre. Consulta condiciones en www.bancor.com.ar. El 10 de mayo tenés una cita impostergable con la tecnología, con la eficiencia, con la producción, con la sustentabilidad. 10 de mayo, octava jornada nacional de forrajes conservados. INTA Manfredi, entrada libre y gratuita. Avanzar es lo que queremos. Para entonces hacerlo, nada nos detiene. Ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP 3. PLA. Supera tus expectativas. Nueva tolva autodescargable GEA. Diseño innovador y robusto. Gran velocidad de descarga. Fácil de maniobrar. GEA. Robustez que se siente. PLA. Supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni, Alem 955, Oliva. Cuarto y último bloque de Campo Directo, hoy sábado 25 de marzo, aquí por la pantalla de Tele 8. Esta última semana hemos recibido una importante noticia de Brasil sobre el probable envío de mercadería en mal estado, principalmente carne vacuna y carnes de pollo, a mercados internacionales. ¿Cómo puede afectar esta noticia a la Argentina y qué oportunidades tendremos ante los mercados internacionales? Estuvimos dialogando con el doctor Daniel Urcía, director de la Asociación de Frigoríficos de la provincia de Córdoba. Creo que lo que ha salido a la opinión pública son hechos sanitarios de extrema gravedad,
pero relatados de manera imprecisa, y creo que hay que esperar a ver qué resultados se toman en cada uno de los mercados. Lo lógico es pensar que cada mercado va a solicitar garantías adicionales a los productos que provengan del origen Brasil. Y tal vez esto a nosotros nos traiga alguna repercusión de tipo regional. Pero sin perjuicio de eso, creo que también esto va a abrir una oportunidad para hacer mejores negocios en el mercado de carnes, porque Brasil tiene un peso superlativo en el mercado internacional, que indudablemente, hasta que esto se aclare, va a generar un vacío o una demora en la provisión de alimentos cárnicos, y eso puede llegar a generar oportunidades de negocios para la industria cárnica argentina. Y la última información que tenemos llegada de Unión Europea es que la decisión que habrían tomado es reforzar los controles en frontera. No hay un cierre de mercado, pero sí un refuerzo de controles. Y aparentemente China habría suspendido temporalmente el ingreso de productos brasileros. Creo que el daño que le hace a la industria brasilera y a las empresas en particular, creo que es mayúsculo. Y bueno, la primera repercusión se vio ayer con la caída de valor en las bolsas de las principales empresas brasileras. Argentina yo creo que puede aprovechar la oportunidad, pero no podemos pensar que vamos a sustituir o reemplazar a Brasil, porque digamos el nicho de negocios o la participación de cada uno es distinta. Brasil se ha posicionado como un proveedor de volumen de exportaciones cárnicas, mientras que nosotros venimos recuperando espacio y estamos plantados como un proveedor de un producto de mayor calidad y especialidad. Entonces, creo que nos va a permitir hacer mejores negocios, pero no pensar en reemplazar a Brasil en el lugar que ocupa en el mundo. Ya en los últimos minutos de Campo Directo, nos vamos a un nuevo informe del Servicio de Monitoreo de Plagas, Malezas y Enfermedades. El ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal nos alerta sobre probables ataques de chinches en las últimas etapas del cultivo de soja. Vemos el informe. Auspicia Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, por una producción sostenible. En el cultivo de soja ya estamos al final, estamos en la etapa reproductiva. Aquí las plagas son un poco distintas. Si bien continúa algo de defoliadoras, es decir, de la medidora o de la falsa medidora o de la anticarcia en hojas, por la gran cantidad de hojas que han generado en esta campaña las plantas de soja, no resultó ser tan importante. Pero ahora, al final del ciclo, cuando ya tenemos las vainas, cuando ya tenemos las chauchas, cuando ya tenemos los granos, allí empieza a ver una cosa distinta. Ahí vamos a empezar a ver plagas que afectan directamente al peso y al tamaño de los granos. Y son dos los problemas. Uno, las chinches, y por otro lado, las orugas que consumen granos. Hay orugas que consumen granos, como son la bolillera, como es también esta nueva plaga que es la oruga militar grande, la Spodoptera cosmiode, que come no solamente en las hojas convencionales, sino que la soja intacta también. Y estamos viendo daños, por lo menos en el norte de Córdoba, de esta especie Spodoptera cosmiode consumiendo las vainas y los granos del cultivo de soja. Otra de las que puede hacer lo mismo es la anticarcia. O sea, hay por lo menos tres especies de las cuales hay que cuidarse en esta última etapa. Y pocas orugas por metro significan grandes pérdidas. No es lo mismo como defoliadora que como consumidora de granos. Por lo tanto, el monitoreo debe ser un poco más exhaustivo. Hay que vigilar muy bien porque pocas orugas por metro significan pérdidas importantes. Junto con las orugas, en esta última etapa hay que cuidarse mucho de las chinches. Las chinches son enemigos silenciosos de la soja, porque no se ve el daño en el momento, sino a la cosecha o a la no cosecha, porque cuando pican y la vaina es muy chica, no se produce el grano. Pero cuando las vainas y los granos ya son grandes, están desarrollados, el daño continúa. Hay en este momento una gran cantidad de ninfas que se las ve apiñadas junto a los racimos de las vainas, que después, en muy poco tiempo, van a ser adultos, y cuando pican
a los granos, atraviesan la vaina y pican los granos, le producen cierto tipo de daños que desmerecen todo lo que es la calidad de la semilla, y hay descuentos importantes por esto. Por lo tanto, las chinches en esta última etapa, junto con las orugas que consumen granos, son los dos aspectos que tenemos que tener en cuenta en los próximos días en toda la provincia de Córdoba. Como siempre, no hay que actuar por solo ver una oruga en el lote. El monitoreo es la mejor herramienta para saber cuántos hay, evaluar el riesgo y de esa manera tomar algún tipo de decisión que va a impactar a favor nuestro porque controlamos la plaga, pero si no lo tomamos porque no hay necesidad, en favor del ambiente. Las buenas prácticas son absolutamente necesarias. Auspiciaron este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Y hasta aquí hemos llegado con toda la información del sector agropecuario. Agradecemos vuestra compañía. Nos estaremos reencontrando todos los días a partir de las 7:50 en nuestro habitual microagropecuario, bien temprano en la pantalla de Tele 8. Les recordamos nuestro teléfono de contacto, es el 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Muchísimas gracias, muy buen fin de semana y nos reencontramos lunes 7:50 aquí por la pantalla de Tele 8.